pedir. Ele intentou asesinar a dúas persoas, de feito consideraba que as dúas estaban mortas, non só unha, e entonces bueno, consideramos que é acreedor dunha condena dese calibre. Unhos feitos desa envergadura non poden... Estamos escuchando las declaraciones de la abogada del único superviviente del crimen de Belle en Orense. Este lunes ha comenzado el juicio, se pide prisión permanente revisable. Sería la primera en la ciudad de Orense. El individuo, el incauto, el presunto asesino, le dijo a su madre que se iba a matar conejos, pero no fue así. Fue a casa de su primo, asesinó a su novia, dejó malherido a su familiar y ahora dice que no se acuerda de nada, que lo único que él tenía miedo de la pareja. Es uno de los asuntos que llevamos en cartera en esta nueva edición de La Huella del Crimen. Bienvenidos a todos. Y para analizar y reflexionar sobre este suceso y otros nueve más de la crónica negra más reciente, se encuentra con nosotros Miguel Romero. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas noches. Buenas noches a todos, buenas noches, compañero. Bienvenido, querido Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Fernando Fanego, que además bromeaba yo la semana pasada sobre me tienen amordazada, porque no podía yo contar el estreno que ha tenido lugar en esta casa, un nuevo programa en la parrilla de Distrito Televisión, El Quitamiedos. Sí, la verdad es que se puede decir como si fuera el nacimiento de algo que en su momento se inició como en radio, y ahora lo hemos llevado a la pantalla y esperemos que sea del gusto de, ya no de todos los que estamos aquí, sino también de todos ustedes, que la tarde de los domingos, de 8 a 9, pues nos tendrán el quitamiedos para contarles las fobias que tenemos muchos. Bravo, es la contraprogramación para los que no les gustan el fútbol como a mí. Enhorabuena por ese programa y enhorabuena también a la cadena que sigue sumando interesantes propuestas a su parrilla. Con nosotros también Jesús María Andújar, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por volver a invitarme. Bienvenido Jesús, todo lo contrario, el placer siempre es nuestro. Ahora vamos con más datos sobre este caso, pero es tremendo este crimen de Belle. Como les decía, este lunes ha arrancado el juicio por este crimen en la Audiencia Provincial de Orense. En el banquillo se ha sentado el hombre acusado de asesinar en febrero de 2021 a la novia de su primo y dejar gravemente lesionado a su familiar. Lo sucedido se remonta concretamente a la madrugada de ese 19 de febrero de 2021, cuando el sospechoso, que residía junto a su madre en un galpón, en una finca al lado de las víctimas, se acercó hasta el domicilio tras decirle, eso sí, quería subrayarlo a su progenitora, que se iba a matar conejos. Hombre, la verdad es que la casualidad, sobre todo por el tema de la declaración que hace él, ¿no? Que, a ver, cuando una persona está, yo desconozco porque no he estado ni he tenido acceso a los autos y no puedo hablar, lógicamente, por una persona que en la que está en la situación que él, que yo no sé si tiene algún tipo de locura transitoria, algún tipo de problema, ¿no? Es decir, el decir el que se va a cazar conejos cuando en realidad la intención era otra completamente, pues denota algo que bien no tiene algún tipo de su cabeza, razonadamente, medianamente, pero que lo que hizo fue exactamente lo que él quería y tenía previsto hacer. Es decir, si no, la condena en el caso que es a la que él ha pedido, pues lógicamente no... Es un jurado popular, además, al parecer el que se va a encargar de emitir ese veredicto. Jesús, la versión del encausado ahora es decir que, caray, no recuerdo nada.
A ver, hay que partir de una base clara, que es el escrito de conclusiones provisionales de la defensa, donde su abogada, la abogada de este señor, alega que estaba para un brote grave de esquizofrenia paranoide y solicita que se aplique una eximente completa de la responsabilidad criminal. O sea, que quede impune, pues sino que en vez de una pena de prisión se imponga medida de seguridad, evidentemente con un asesinato siempre hace una medida de internamiento en psiquiátrico penitenciario, por lo menos al principio. Pero lo que estamos es estos enfermos, o al final esta persona, si se está alegando esa, es que además esto no lo hace una persona normal. Y estos enfermos están sin ningún tipo de control. Esto es una doctora de Mingo, ¿vale? Y algo tiene que hacer el Estado para intentar controlar esto un poco más. Pues claro, al final es una persona que tiene su patología psiquiátrica, que yo no lo dudo, para hacer esto no tienes que estar bien. Pero claro, el problema es que porque se dice que va 9 meses sin medicarse. Claro, y que hacía viviendo con la madre tranquilamente en un galpón al lado de sus víctimas. Y sobre todo con la licencia de armas. Efectivamente, bueno, en este caso fue a cuchillazos, o sea... Sí, iba a coger conejos, los conejos no se cogen con cuchillo. Pero Fernando, lo sorprendente es algo, este asunto no es un procedimiento complejo, o sea, al final es la autopsia del fallecido, la sanidad de la superviviente... Herida. 2 declaraciones, la pericial médica, casi 4 años. Estamos en febrero del 2021, lo estamos enjuiciando, como quien dice, en diciembre del 2024. Abusamos de la prisión preventiva. ¿Por qué? Pues pueden tenerlo 4 años. Sí, pero sabes que hay una cosa que se llama dilaciones indebidas. Sí, sí, claro. Al final se están buscando, te estás encontrando, sobre todo, con la compañera que ejerce la acusación, donde sabe que la defensa, aparte de la correspondiente atenuante y semente completa o semente incompleta, lo que considere, también tiene las dilaciones indebidas. Claro. Vamos a escuchar, si os parece, a la abogada de Álvaro Blanco en otro tramo de esas declaraciones que hacían referencia efectivamente sobre el estado mental del individuo. Yo entiendo que era perfectamente capaz de discernir en ese momento, porque hay que enjuiciar, es decir, una enfermedad mental. Claro que te impide en determinados momentos discernir, pero primero es él o que abandonó el tratamiento porque, dito de alguna manera, dio ya gana de abandonarlo, no quería abandonarlo. Por otro lado, nadie tomó medida acerca de eso. ¿Vale? En esos momentos, una persona que esté afectada pues, por distintos problemas de carácter psíquico actúa de otra manera, entonces nos entendemos que perfectamente puede discernir. Bueno, pues está claro, la abogada dice que era plenamente consciente de lo que hacía, aunque evidentemente también hemos escuchado decir que había abandonado la medicación. Ergo, si tomaba medicación es porque, en fin, muy saludable no estaba. Sí, aparte decía la policía cuando le detiene que todas las, por así decirlo, explicaciones que daba las daba con total coherencia. Entonces, yo no sé hasta qué punto estaba loco o no estaba loco. Coherente cuando declara, pero incoherente en el momento que comete el hecho delictivo. Hay una cosa, está clarísimo, que en el momento de decir que la locura transitoria la tenemos todos o la podemos tener todos, dependiendo de la situación en la que tengamos que salir airosos en un caso delictivo con el que estamos comentando, ¿no? En el caso de este señor ya estaba, además estaba desde el punto de vista médico, clínico, estaba ya diagnosticado. Con lo cual está clarísimo que a la hora de atacar y luego sobre todo juiciar, pues claro, tienes que tener en cuenta ese tipo de consideraciones. Pasa exactamente lo mismo con los drogadictos, con los que están declarados como drogadictos, que muchas veces todo el mundo es drogadicto en el momento que comete un crimen o comete cualquier tipo de hecho delictivo. Es decir, claro, es decir, pero es que no vale eso, que hay pelos, que se puede sacar el ADN, puede sacar pues muchísima, con un pelito se saca muchísima información. Solamente ha respondido a las preguntas de su abogada en una declaración de 3 minutos y ha añadido que sí recuerda una puñalada a la fallecida porque supuestamente era ella quien portaba el cuchillo con el que quiso darle en el corazón, así como presunto acto defensivo, ha reconocido que le quitó el arma y con la misma se lo clavó en la espalda. A ver,
yo siempre digo y hablo y refiero a decir sobre todo porque vuelvo sobre todo hago un inciso en lo que ha dicho Jesús María, es decir, qué narices o qué carajo hace este hombre, este individuo entre nosotros, es decir, porque es que a ver, hay algo que alguien que debería responder, es decir, una persona que no está en su sano cabal, que está relacionada entre el resto de las personas que están, es decir, en la clase cuando éramos íbamos nosotros, que somos, gracias a Dios, fruto de la EGB, nosotros teníamos un profesor que, bueno, el que molestaba le echaban de fuera de clase, es decir, ah, pues el profesor estaría condenado, estaría, en fin, pero en este caso, es decir, la sociedad, ese tipo de individuos, pues hombre, cuando menos tener una cierta vigilancia sobre ello. Es decir, el caso del ensañamiento, el caso de por qué... 17 lesiones, interesante la observación que hace Fernando Fanego, porque la víctima presentaba 17 lesiones, entiendo que... El ensañamiento es una cosa de las cosas más importantes que hay, porque eso es una forma, es decir, todavía acentuar más el crimen, ¿no? Pero ¿desde qué momento existe ensañamiento? Si desde la primera puñalada que se le da a la víctima, a lo mejor le produce la muerte, con lo cual... El ensañamiento se considera dentro del Código Penal como la forma, es de alguna forma, recreativa de hacer daño excepcional a la víctima, es decir, recrearse con el daño, con el daño físico y con el dolor a la víctima. Si en la primera puñalada que le da en el cuello la asiste, le deja en el sitio, le deja seco, pues ya no hay más ensañamiento, porque ya está, la víctima ya es muerta, es decir, con lo cual ya no tiene ningún tipo de... Pero es verdad, es decir, vuelvo a lo mismo, es decir, que iba a decir un taco, que no puedo decir... Pero qué carajo hace una persona de este característica en nuestro un centro recluido para personas que tienen este tipo de cuadro clínico. La policía, en cualquier caso, que acudieron al lugar de los hechos, a la escena del crimen, asegura que el acusado estaba totalmente tranquilo, que mantenía conversaciones absolutamente coherentes. El inculpado aseguró que tenía miedo a la joven pareja que vivía al lado de su casa y con la que tenían buena relación. También añadió que hoy en día le sigue teniendo miedo y que cree que Ana está viva. Tras dos o tres preguntas, ya recordó algo más. Le di en la espalda a Ana porque me quiso clavar el cuchillo en el corazón. Bien, extraemos de aquí una nota que a mí no sé qué os parece a vosotros, pero no sé, me sugiere que el tipo quiere efectivamente que piensen que está loco, porque mantiene la teoría de que la víctima con 17 lesiones, Jesús, está viva. Sí, vamos a ver. Estamos hablando de un tribunal del jurado, ¿vale? Es un procedimiento más técnico, ¿vale? Igual que en los demás procedimientos, o sea, el sumario, el procedimiento abreviado que tenemos, permite mostrar la disconformidad y nada más con lo que diga las acusaciones. En el jurado hay que hacer un relato. Entonces, claro, la abogada de este señor, se tuvo que sentar con él a decir, aquí que contamos en la conclusión primera, y yo creo que su declaración... Pues lo que le dijo el señor, y la abogada tuvo que hacer en su trámite de conclusiones, pues ese relato, y en base a ese relato de no me acuerdo de nada, para jugar luego a la concurrencia de esa simiente completa o simiente o isimiente completa en base a la esquizofrenia paranoide que presenta, montar el juicio delante del jurado, porque claro, no tenemos que olvidarnos que el jurado, que es las nueve personas que van a decidir sobre si este señor es culpable o no culpable, no conocen nada, o sea, es lo que oyen allí. Sí, sí. No, son vírgenes. Puede ser, yo os pregunto. Son personas que no tienen ningún tipo de relación. Os pregunto a los dos como abogados: ¿eso puede ser un tipo de estrategia por parte del acusado? No lo dudes. Claro, por eso digo: es que me sonaba de eso, de que es una forma de intentar salir al paso de lo que ha cometido. Es muy raro, y yo he defendido personas con esquizofrenia, ¿vale? O psicóticos, y no van a reconocer nunca la verdad. Pues son verdaderos enfermos. Cuando están con el brote agudo, son verdaderos enfermos. Y sobre todo porque la sensación que te dan, que es de una persona que está en determinados momentos, si no tiene una crisis, en ese momento te dan la sensación de que están completamente normal. Y cuerdo, sí. Con lo cual, es decir, pero este señor está normal. Está frío, decir, no, habla, está normal. Y aparte responde. Con él y responde la... No, perfectamente. Responde como tú y como yo estamos ahora mismo aquí en el plató. Pero cuando les salta ese brote o cambia, claro, lógicamente, clínicamente, yo no sé, desde el punto de vista médico, poder explicar esto de una forma más técnica, pero sí que cambian completamente el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, sí. Y se convierten en verdaderos,
bueno, pues no son capaces de reparar la situación en la que en ese momento pues pueden de alguna forma intentar sostener, es decir, de que verse inmersos, es decir, por odio, pero a lo mejor pasa muchas veces con accidentes de tráfico, ¿no? Yo que en el que el despacho llevamos también cosas de temas de responsabilidad civil, en este caso de tráfico, de accidentes y demás, es decir, de por una bronca de que uno que se ha saltado el CEA o el paso o tal, pues hemos visto homicidios. ¿Sí? Hemos visto, sí, decir, realmente decir, el otro saca una pistola, o saca un machete y se lía machetados con el que le ha pitado, simplemente por un mero pitido. Es decir, con lo cual dices, estamos hablando de otro caso completamente distinto. En este caso es más complejo, como decía muy bien mi compañero, porque decía, porque el Tribunal Jurado ya es una cosa mucho más técnica, es decir, aquí ya no solo interviene el Ministerio Público, su señoría y, lógicamente, la decisión que te va a tomar, y sobre todo porque, desde el punto de vista, el que tiene que juzgar, es decir, y que tiene que dictar la resolución, es el juez, es el titular, ¿no? Uh-huh. El juzgado de pena, pero aquí hay una serie de condicionantes, en el caso que estamos comentando, María José, que no puede pasar desapercibido, de que hay un precedente, es decir, hay una historia clínica precedente a todo lo que, por muy, y va a existir siempre, es decir, porque este tipo de personas conviven entre nosotros, que por eso decía que, vuelvo a existir, deben estar cuanto más o menos vigiladas, ¿no? Controladas. O ciertamente... Habría que introducir en otro tipo de código, en nuestro código civil, o en la ley que corresponda, el instalarle las bombas dentro, que es la manera... Claro, la forma de controlar dónde está la forma persona. De controlarlo, no la pastilla. La pastilla, vamos a ver, habitualmente, y nosotros que nos dedicamos al derecho sabemos que las patologías psiquiátricas, en la mayoría de los casos, van parejas a coeficientes intelectuales más altos de lo normal. Sí. Entonces, ellos, al consumir esos fármacos que ralentizan el cerebro, se notan cohibidos. Entonces, ellos mismos se autosugestionan de que están sanos y que no les hace falta la pastilla, ¿vale? Pues la pastilla les limita mucho. Entonces, claro, y ahí tienes el resultado. La doctora Domingo, la doctora Remingo, después, dejan de tomarse las pastillas. Quiero recordar un caso que nos llamó poderosamente la atención. Se trataba de un hombre también, creo que con esquizofrenia, cuidaba a su madre de 82 años con Alzheimer y el hombre no se tomaba la medicación. Dice, claro, ¿quién va a cuidar, quién va a tutelar que aquel muchacho que terminó con la vida de su madre tomara esa medicación? En fin, en cualquier caso, desde luego, los abogados de la víctima no admiten ningún tipo de atenuante y demandan, como les decía, la prisión permanente revisable, que os recuerdo a todos que sería la primera en Orense. No se puede imponer, no reúne los requisitos del artículo 140 del Código Penal. Es complicado. Vale, muy complicado, porque no, para la prisión permanente revisable hacen falta más de dos asesinatos en el hecho, no sé si o tres, hombre, o tres, hombre, o, tres o tres agravantes, aparte de la alevosía, sí, y la premeditación, etc. Y esas agravantes son ser menor de edad, bueno, no me acuerdo, pero bueno, son tres, y en este caso no concurre ninguna de ellas. Bueno, pues vamos a cambiar de asunto. El juicio ha arrancado ayer mismo, así que les daremos todo lujo de detalles en la medida en la que se vaya desarrollando. Retomamos otro de los casos que aparece como sucesos en los medios de comunicación y es el famoso caso Errejón. Ayer mismo escuchábamos a Elisa Mulia, ya saben, la actriz y presentadora que presentó esa denuncia por agresión sexual del diputado nacional. Bien, dice que asegura que va a seguir adelante con la denuncia. Dice, voy con todo. ¿Cómo va el sistema judicial? Ni si podía haber declarado. Ojalá pudiera haber declarado, porque todos tenemos derecho. Y yo lo que voy a hacer por mi parte es preguntarle a mi abogada si ella puede nombrar a una sustituta para que esto siga adelante. Porque... Para que no se archive, que es lo que él también decía. No, archivarse no se va a archivar porque yo voy a seguir adelante con todo, porque desde luego falsa no es. Otra cosa es que sea delito o no sea delito, que esto ya lo he dicho muchas veces. Muchas gracias. Dejamos, Elisa, muchas gracias. Gracias. Un aspecto importantísimo de este caso es que se suspendió la declaración. Les recuerdo que el diputado nacional presentó su dimisión
cuando apareció esta denuncia. Se esperaba su declaración. Al parecer, la abogada de la actriz y presentadora estaba embarazada. Por este motivo, se suspenden esas declaraciones, pero ojo, también se suspenden las declaraciones de, grosso modo, 15 mujeres que la misma Elisa Mulia, la escuchamos en este programa, aseguró que se habían puesto en contacto con ella, al menos una parte importante de estas mujeres, acusando a Íñigo Errejón de violación. Dice que ya no sabe cómo va la ley y que va a pedir si puede hacerse cargo de este asunto, de este caso, otra abogada. A ver, aquí estamos dos profesionales de que estamos todos los días en los tribunales y es una lucha que hemos tenido siempre, la conciliación, ¿vale? Yo he tenido compañeras que a los 6 días de dar a luz han tenido que ir a juicio porque los juzgados decían que se celebraba y se celebraba. Y si no ibas, con la sanción pertinente. A partir de ahí, yo estoy a favor de lo que acaba de suceder por una sencilla razón. Para algo está la conciliación y los abogados no somos una subcasta que no nos podamos coger las bajas, ya sean laborales o médicas. A partir de ahí, el juez ha actuado muy bien. ¿Por qué? Por una sencilla razón. El artículo 324 dice que las causas hay que instruirlas en un año. En este caso, ha incoado diligencias previas, ha citado a declarar, y una abogada pidió la suspensión con un motivo razonable que está en alto riesgo y va a tener, y para que no corra ese plazo de un año, muy bien hecho, ha sobreseído la causa, pero no archivado, ha sobreseído provisionalmente en tanto transcurre esa baja y vuelve a citar a la gente. Pero Jesús María, eso la gente no lo sabe. Claro, por eso lo quiero explicar. Claro. También es verdad que yo, a ver, en este supuesto, para mí no es una causa compleja, ¿no? Y tampoco para ti, Fernando, no, una interrogatoria, que estamos hablando de un complejísimo blanqueo de capitales o tráfico de influencias, o por poner el caso Rato de las Black, estamos hablando de una agresión sexual, antiguamente, por lo que yo he leído en las noticias, que podía catalogar como abuso sexual, porque no llegó a ver absolutamente nada, y podría cualquier compañero sustituir. O sea, yo sería el primero que hablaría con cualquier compañero, amigo mío solvente, y le diría, mira, hazme el favor. Pero también es verdad que la compañera dice, bueno, y si esto se complica, yo no voy a estar tirando de compañeros, y quiero estar encima de la causa. Con lo cual, todo depende del apoyo que tenga la compañera a la hora de poder actuar ante el tribunal. Sí, pero yo echo de menos este caso concretamente de la ministra, ex ministra de Igualdad. Claro, no, vamos a ver, el harén es el harén. No, no sé quién lo decía, pues el otro día, ¿no? El harén es el harén, muy bueno. El cazador es cazado, es decir, el que tanto defendía, o las personas que tanto defendían, como tantos otros que estábamos en la sombra y siempre seguimos defensores de las cosas, de la causa justa, es decir, pues hombre, pues cuando menos te choca, ¿no? Sabe como un poquito de leche cortada, ¿no? Sí. Esto, ¿no? Es decir, consejo, ¿y en dónde está? Mí no tengo. Claro, no, es evidente, pero es que lo estamos viendo continuamente. En este caso, se echa de menos, perdón, María José, pues unas declaraciones de la ministra de Igualdad actual o de la anterior Irene Montero, que de alguna forma también esa ley que sacó, la de sí es sí, pues hay muchas gente fuera en la calle que está suscribiendo las palabras de Jesús María Andújar. El harén es el harén. Sí, hubo un meme, María José, que decía que había montado un partido político para fornicar como berrecos o algo así. Eso lo dijo alguien. Lo dijo un periodista, luego te diré quién es, que lo comentó. Dice, el partido de Podemos se funda exclusivamente entre cuatro amigos para lucrarse a consecuencia de las mujeres. Sergi Pidalgo, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Permíteme, antes de escuchar el análisis que haces de este suceso, de esta derivada del suceso, quería recordar que creo que era Antonia Carrasco en este programa, decía, ahora sabemos por qué las mujeres de este círculo pusieron en marcha esta ley, teniendo en cuenta de qué tipos estaban rodeadas, ¿no? Qué clase de hombres le rodeaban. En cualquier caso, quiero recordar, Sergi Pidalgo, que, como decía ayer, pues con toda probabilidad, el señor Íñigo Errejón es un babas y es un cerdo, pero recordemos, por favor, que hubo tres posibilidades, tres momentos a lo largo de la noche en el que la actriz y presentadora
podía haber dado carpetazo al asunto y no seguir tejiendo la madeja en compañía de un acosador, porque le dejó claro desde el principio que la estaba acosando. A pesar de ello, no solamente aguantó en la presentación del libro el acoso, sino que después se marchó con él a casa de una amiga de ella, se llevó al tipo a una fiesta, allí supuestamente durante 6 metros la arrastró por un pasillo, la metió a una habitación, cerró el pestillo, según ella, para que no saliera. Hay que recordarla que los pestillos se cierran para que no entren desde el otro lado, esto es de EGB, pero bueno, ella no cursó EGB. Y posteriormente, después de mostrarle el diputado nacional su miembro viril, ella decidió acompañarle a su casa. Oigan, como mujer, no entiendo la denuncia. Es que ese es el tema. O sea, el amiga, compañera, camarada, yo sí te creo, como lo quieras decir. Hermana, hermana. La hermana. Hermana, lo que tú quieras. Bueno, compañero, camarada, porque esta gente es la que son de extrema izquierda. Es verdad. Pues claro, primero que fue una denuncia que llega como 2 años y pico después. Segundo, claro, es lo que tú dices. Si a mí una persona me está acosando y me enseña al miembro Billy en una habitación y me encierra con pestillo, luego no te vas con él en el mototaxi y sigues con él. Claro, es que es como todo como. De hecho, si te fijas, ella en declaraciones en los papeles ya ha dicho de que no sabe si se va a ser delito o no. Ella supongo que ya sabe que pues le mete un juez, no le compre esta mercancía, que es una cosa bastante averiada. Es que el problema es ese. O sea, el problema no es que Íñigo Errejón sea un acosador, que parece ser, que presuntamente lo es, pero que cada vez hay más casos y cada vez hay más compañeros suyos de su espacio político que hablan de que esto ya lo sabían. Con lo cual, insisto, esto lo va a decidir un juez, no lo vas a decidir tú ni yo, pero podemos sospechar y pensar que realmente este hombre algo tenía. Pero claro, el tema ya no es que Errejón sea o no sea un acosador. El problema es que esta denuncia en concreto no parece muy creíble. Es que, insisto, yo no me la creo. O sea, yo no me la creo. O sea, que llega tarde y encima la sucesión de hechos. Si en el minuto uno te acosa, tú lo has dicho. Te vas y le dices, déjame en paz. No sigues con él todo el rato, te vas de fiesta, luego te vas en taxi, luego. Es que es todo como muy cogido por los pelos. Pero bueno, yo creo que es una cacería contra Errejón, porque ahora mismo le conviene a Podemos cargarse a Yolanda Díaz y se la va a cargar vía Errejón. Y sin entrar que alguna denuncia de estas anónimas, que serán públicas, sea cierta, posiblemente lo sea, esta en concreto me parece de chiste. Y un aspecto importante es que Íñigo Errejón en este caso pedía declarar, porque hasta el momento lo que sabemos es que él no ha podido declarar y el resto de las mujeres, entre ellas Aida Nízar, un personaje de estos de la prensa rosa que al parecer también denuncia acoso de Errejón, parece ser que hay otras mujeres, como 15 mujeres, es Aida Nízar. Cristina Fallarás, creo que también. Cristina Fallarás no tiene absolutamente nada que ver, es quien ha recogido las denuncias, querido, en un blog, que por cierto, las denuncias no se recogen en un blog en redes sociales, se recogen en comisaría. Y Aida Nízar, como evidentemente yo estaba diciendo, pues también ha presentado su denuncia. Bien, hay como 15 mujeres más, al parecer, que quieren acusar o denunciar a este hombre por violación. Claro, el hecho de que nadie pueda declarar, ni él mismo, a mí esto me parece un problema. Un gravísimo problema. O sea, que estoy segura de que Íñigo Errejón es un babas. O sea, que tiene toda la pinta. O sea, a estas alturas de la vida hay determinadas mujeres que sabemos reconocer a los babas, pero no les damos opción. Perdón, pero escucha, pero lo de babas entre comillas, y perdón que me meta en la conversación. Sí, claro. Quería, María José, es que, a ver, aquí los babas somos todos. O sea, todos, hay babos y babas. Es decir, porque aquí. No, pero ya no estamos hablando del tercero. Necesitamos hablar en este caso de decir una cosa, una relación que es consentida desde el primer Totalmente. Momento. O sea, es consentida. Claro. Aquí no hay ningún tipo de forzamiento, de fuerza, de presión, de. Perdón. No, tranquilo. Simplemente porque. Nada, no. Que me clavó una estaca yo. Digo, porque, que estamos totalmente de acuerdo. Y además, cualquier de nuestros espectadores que ha seguido La Huella del Crimen sabe perfectamente que hemos diseccionado esa relación a lo largo de una noche. Que parte de una relación consentida. Y todo el mundo hemos visto que, oiga usted, una mujer
cuando se la acosa, si no quieres ser acosada, otra cosa es que te guste, que no me voy yo a meter, ¿verdad?, en las fantasías de nadie. Cada uno puede hacer lo que le dé la gana. Ahora, evidentemente, estoy en la presentación, me acosan, consiento, me lo llevo a una fiesta con una amiga, me arrastran por un pasillo, a no ser que me guste. Me gusta que me arrastren seis metros por un pasillo, pues oye, bendito sea Cristo, vaya en el mismo párrafo, ¿verdad?, como de las que yo he salido con el Señor en este sentido. Entonces, bueno, por el amor de Dios, después no te puedes marchar, o sea, te acosan, te enseñan el miembro viril y te marchas con él, lo único que puedo pensar que te gusta. Es que te gustó el miembro viril, porque si no, ¿para qué te vas? Eso todo es muy raro, y lo que también es muy raro es precisamente este parón judicial, que yo, es una opinión personal, yo creo que está motivado por la defensa de la misma, de la Lisa Murillo esta, porque yo creo que está buscando que se incorporen más mujeres a la causa, y está, yo creo que está ganando tiempo, porque esto de que cogerte, de que tu abogada, que está como está embarazada, pues no puede hacerlo y tú no quieres buscar otra abogada y de mientras el tiempo pasa, yo creo que fue una estrategia básicamente técnica judicial para digamos, que el tema se siga alargando. Es que no olvidemos que cuanto más alargue el tema, más beneficia a Pablo Iglesias, más beneficia a Irene Montero, más perjudica a Sumar, y esto en el fondo es una parte más de la guerra entre Sumar y Podemos. O sea, Podemos ha olido a sangre, quiere que puede cargarse a Sumar definitivamente. Las últimas encuestas que se han hecho públicas ya dan a Sumar que pierde el tres cuartas partes de los diputados y Podemos más o menos se mantiene, con lo cual estaría 7-4. Y esto, que todo esto se alargue, yo no sé si la Lisa esta es de Podemos o no, pero sí tengo muy claro que la Fallarás esté muy cerca a Pablo Iglesias, con lo cual Fallarás, que además casualmente cuando denuncia esto saca un libro que también que es, va a ir también en menuda de, promo, digamos, claro, es una promoción menuda increíble promo. Para, claro, y en medio de esta campaña digamos de destroce de por parte de Podemos de Sumar, entonces nada es casual. Yo no digo que Errejón no se lo merezca, porque Errejón no olvidemos que fue el apóstol del hermana yo sí te creo, pues San por Pablo. Lo tanto pues ahora las hermanas van a por ti, o sea, no es que yo le desee, hay presunción de inocencia, yo deseo, le deseo un juicio justo a Íñigo Errejón, pero todo este clima de linchamiento moral, él es uno de los culpables que se haya generado en España, con lo cual, hombre, un poco de justicia poética sí que hay, insisto, tiene todo el derecho a la presunción de inocencia, tiene derecho a un juicio justo, pero bueno, si no le gusta la medicina que le aplican, es la misma que le ha aplicado a otra mucha gente. Pero bueno, yo espero que el tema, los jueces una vez se pongan las pilas, que dejen de alargamientos y parones innecesarios, y sobre todo, que se sepa la verdad. No en este caso de Lisa Murillo, porque esto me parece que es una pamema, pero posiblemente sí que haya denuncias anónimas, que algunas sí que tengan más ¿seguro? Pruebas y tengan más visos. Y eso es lo que queremos ver, para ver si Errejón es culpable de violación o de acoso, o solamente es un tío desagradable. Ser un tío desagradable no significa ser un delincuente. Y eso, es lo que las denuncias tienen que acabar de aclarar. Muchísimas gracias, Sergi Fidalgo. Ha sido un gusto, como siempre, tenerte en La Huella del Crimen. Hasta cuando quieras. Gracias. Son dos circunstancias totalmente distintas. Una, efectivamente, es que el individuo finalmente, lo de la justicia poética de Sergi Fidalgo, me ha encantado, señores. Sí, total. Este es una circunstancia, y otra circunstancia distinta es que hay que respetar a las mujeres que son agredidas sexualmente. Hay que respetar a las mujeres que son agredidas sexualmente. No los jueguecitos de juego a 50 sombras de Grey, que a algunas mujeres por algún motivo les va la historia. Hay que respetar a las mujeres agredidas sexualmente. Yo no te creo, hermana. Hacemos un alto en el camino. ¿Les gustaría a ustedes perder un par de kilos de más? Pues mire, si quieren volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban, Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso, ojo, en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas, tampoco pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos enseguida, no se lo pierdan. Tenemos 8
sucesos más de la crónica negra que les van a dejar sin respiración. ¿Perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Y la verdad es que continuamos con el caso aquí entre nosotros en este impasse que hemos hecho para la publicidad, porque no se lo pierdan. Vamos enseguida con un asunto de ocupación, el calvario de una mujer con víctima de unos ocupas marroquíes que encima les querían partir las piernas. Pero la verdad es que no quiero continuar sin que sigamos con el caso de Elisa Mulia, porque hay una tercera en esta historia, que es Isa Serra. Otra. Vamos a escuchar lo que dice la individua. Bueno, pues yo creo que el mismo Errejón dijo en un tuit, hace no sé cuándo fue ese tuit, en el que decía que no hay denuncias falsas, ¿no? Yo creo que ese discurso es un discurso de la ultraderecha, en el que dices que hay mala fe por parte de una denuncia, por parte de una mujer que ha denunciado unos hechos. Yo creo que lo importante por nuestra parte es estar del lado de las víctimas, estar del lado de todas las mujeres que denuncian violencia sexual, que denuncian... De todas las mujeres que denuncian violencia sexual, es que hay denuncias que no se ajustan a verdad. Isa Serra, por cierto, esta es la que
quería patear cabezas a un policía. Sí, esta es... Y lo mejor de cada casa, o sea, sí, vaya panda, o sea, recordáis, ¿no? Lo que se llama en mi tierra o en el argot, que se suele decir por ahí, ir por lana y salir trasquilado. Es decir, esta gente, lo del tema de la ultraderecha ya es un tema que canse y que huele. Vamos a ver, lo que tenéis que hacer en tu partido, Isa Serra, es coger y saber de verdad lo que defendéis, porque es muy bonito estar arriba, y cuando estás arriba y tienes el poder que os pensáis que tenéis, sois impunes, y qué va. Lo que está claro, ¿es Rueda cometió un error o no? Eso es discutible, pero lo que está claro es que el discurso de la extrema derecha y de lo que ha dicho Errejón, creo que ya cansa y aburre. O sea. En cualquier caso, quería compartir con todos ustedes las declaraciones de Isa Serra, porque sinceramente, ¿qué tiene que ver la ultraderecha en todo esto? ¿Es ultraderecha decir que las agresiones sexuales hay que respetarlas? Esto es de ultraderecha. ¿Qué hay mujeres que verdaderamente son agredidas, violadas y no pueden defenderse? Eso es de ultraderecha. Es que hay una diferencia entre los casos de agresión sexual y violación tremendos que hemos contado en este programa, de mujeres que no han podido defenderse, que han sido asaltadas. Ah, el caso de esta damisela que se corrió una noche divertida con un diputado nacional. El calvario de Mari Carmen, víctima de unos ocupas marroquíes, me amenazaron con partirme las piernas. En el corazón de Alcorcón, municipio madrileño, se desarrolla un drama que refleja una realidad cada vez más frecuente en España: la ocupación ilegal de viviendas y las complejas barreras legales que enfrentan los propietarios para recuperar los inmuebles. Miren, les voy a contar la historia. Mari Carmen es propietaria de un piso en la calle Espada número 5. Lleva 2 años inmersa en una batalla legal y emocional para recuperar su vivienda. Actualmente está ocupada por inquilinos que dejaron de pagar el alquiler. En estos 2 años, la dueña del piso confiesa a OK Diario que ha perdido 15.600 euros por culpa de una familia marroquí que lleva todo este tiempo sin pagarle un euro de alquiler y que además es que le han amenazado con partirle las piernas. Esto es brutal, ¿no? Yo lo de esta gente y lo de esta sociedad es que no tiene nombre. Voy a salir, creo que le he mandado un artículo de que por lo visto ya eso, según han aprobado, se va a acabar lo de la ocupación, me parece. He leído un artículo que le pasa al grupo nuestro, además, en el cual dicen que cuestión de hora lo del tema de la ocupación, cosa que si es así, a esta mujer le harán un favor, pero vamos, amenazar con partirle las piernas después de estar de inquiocupa en una casa es no tener vergüenza. Jesús. A ver, esta noticia, y no está bien explicado, la he estado investigando un poco. A ver, este señor no se ocupa, este señor tenía un contrato de arrendamiento. Otra cosa es que deja de pagar todas las normas estas que sacó el gobierno como consecuencia de la pandemia, COVID. Y luego prorrogadas por lo de la guerra de Ucrania, pues le ha llevado a una situación donde no ha podido desahuciar a sus ocupas. A ver, en España hemos creado una casta, que es la de los ocupas, ¿vale? antiguamente era un delito menos grave, categoría menos grave. Y con la reforma del año 2015 se transforma en delito leve. ¿Por qué? Pues también es verdad que tenía penas muy pequeñas como delito, y entonces se dijo, vamos a hacerlo delito leve, que el enjuiciamiento es más fácil. Al final es lo mismo, ¿no? La policía no localiza a las personas que están dentro, no comparecen, si comparecen, tienen derecho, la ley lo contempla, tienen que tener abogado sí o sí, se les designa de oficio. Y claro, el problema es que en todos estos años hemos creado ya de antes, esto viene del 2010, 2008, cuando ya se empieza a generalizar, a unos señores que saben que se meten en una vivienda, vienen muchas de la época del boom y de la primera crisis de la construcción, me meten en una vivienda y claro, cuando me echan, el resultado de la multa que me ponen es un alquiler de 10 euros al mes, porque me han puesto una multa de 250 euros. He estado dos años y medio, ¿qué me sale? Claro. 10 euros al mes. ¿Vale? Si encima también me he enganchado la luz, me he enganchado el agua, no me imputan ningún delito de defraudación de fluidos, pues claro, es que el resultado, yo me hago ocupa. O sea, yo me hago ocupa en esas condiciones.
Y hay yo contigo. Hay una proposición de ley ahora que ha mandado, que mandó el Senado al Congreso, pero claro, la mesa del Congreso la tiene paralizada, donde ya se disparan las penas para la ocupación. O sea, para la ocupación violenta, ¿vale? Sí. Donde se puede imponer hasta 3 años de prisión. Pero claro, para el gobierno y la mesa del Congreso de los Diputados, ¿vale? Esa medida no es, ¿cómo se puede decir? Electoralmente para sus clientes, evidentemente, ni un ocupa no va a votar nunca a Vox, ¿vale? Ni al Partido Popular. No es una medida. Y además lo tendrán posiblemente pues, para los comunes. Y entonces, como tienen mayoría en la mesa del Congreso, no se está tramitando. Pero hay una reforma al Código Penal donde se penaliza bastante la ocupación y aparte también se saca, que es que también hay que ver nuestros legisladores, meter el allanamiento de morada, que tiene unas penas ridículas por el Tribunal del Jurado. Es un horror, ¿vale? Se saca el allanamiento de morada al Tribunal del Jurado y que lo juece y que lo enjuicie en tribunales ordinarios. Otro dato que les doy en esta historia lacerante de Mari Carmen con su piso en Alcorcón, alquiló a este marroquí su casa por 650 euros, al parecer y sin su permiso. Esto yo creo que es cuestionable, pregunto a los abogados de la mesa. Ella dice que sin su permiso trasladó a toda la familia desde Marruecos hasta Madrid, a la localidad de Alcorcón. No sé si cuando alquilas un piso tienes que pedir permiso para traerte a la familia o no. Sin permiso no lo he entendido. Voy a hacer un simplemente, sobre todo, además un consejo para todos ustedes los que tienen algún tipo de propiedad, que no como otros que tienen presentadores de televisión con más de 17 o 16 viviendas en propiedad, a las que hacen alarde de tener que tener algún tipo de, da igual. El caso es que, dicho esto, la necesidad de decir, cuando tú alquilas cualquier tipo de propiedad, en este caso una vivienda, para el uso de vivienda o local, me da igual, decir, lo que les aconsejo yo siempre, tanto lo que hago yo personalmente y sobre todo lo que le aconsejo a la gente que me rodea, ¿no? Es decir, siempre hacer una selección. Te exige la actualidad, digo, la realidad social, a tener que hacer una selección, es decir, de quién va a ocupar tu casa. Es decir, lo que esta gente ha conseguido, este buenismo social, político, socialdemócrata, entre comillas demócrata, pero social comunista, es el tener que hacer muchísimo más selectivo la persona o el intruso que vaya a ocupar o vaya a morar tu casa. Antiguamente, como estaba diciendo a mi compañero, decir, el allanamiento de morada es una de las cosas que existía antes de la ocupación famosa, es decir, el allanamiento de morada, es decir, que te ocupaban tu casa, efectivamente. Ahora ya se transcribe eso en una situación como que pseudosocialmente está aceptada. Es decir, ¿por qué? Porque como que, jolín, fíjate, están en la calle, una situación de vulneración social. Bien, mire usted, yo no meto en mi casa a nadie de una mujer con perdón, a un matrimonio con perdón o una pareja con un hijo menor, yo no lo meto, más si es extranjera. Es decir, porque me causa, simplemente y con todos los respetos, me causa intranquilidad. Es decir, que yo tenga que depositar la confianza en una persona que sin alguna garantía fehaciente en el que tiene un trabajo o que tiene detrás una garantía bancaria o de algún tipo, es decir, de que no me va a producir ninguna, digo, de las cosas, que esto es una cosa, que es una transacción comercial y económica, es decir, rentar una vivienda, querida María José. Bueno, pues yo digo, pues mira, si hay hijos, si hay menores, en mi casa no entran. ¿Por qué? Pues porque me pueden causar determinados perjuicios que yo, que como profesional, en la actividad y en la que yo soy un microcosmos en el Ministerio de Justicia, pero lo soy, tanto para el ministro como para la subjustica, me da igual, es decir, pero soy una parte de esa administración, pues me niego a meter en mi casa a personas que puedan causarme el día de mañana un problema. Es decir, y esto es lo que ha conseguido muchas veces, ¿sabes? Decir, oye, mira, es que, pues no, pues yo alquilo mi casa, pues tenga usted aquí el cuidado a quien le alquila, porque si usted le alquila, es decir, no es cuestión ni de ocupar, es decir, que entren por la fuerza, entre comillas, forzando una cerradura y demás, lo que nosotros entendíamos en aquel momento como allanamiento morada, sino que te alquilan la casa, te pagan la primera renta y se olvidan del tema. Y si va un niño menor, y aquí hay un profesional como la Copa de un Pino en este plató, si hay un menor de edad y se acredita que ese entorno familiar es vulnerable, tú a esa familia, a esa persona, no la echas de ahí.
de tu casa, claro, ni jarto de vino, puede pasar. Tres años, dos años, y esa vivienda queda ocupada ahí. Aparte, Fernando, creo que decía que es el Móstoles, ¿no? No, Alcorcón. Alcorcón, bueno, juzgado saturadísimo. Pues claro, al final, vamos a ver, una demanda de desahucio es una demanda de desahucio, eso es un juicio verbal. Evidentemente van a solicitar justicia gratuita. La justicia gratuita se está tramitando ya bastante rápido, en un mes y medio hay contestación. Contestación de la demanda, señalamiento de la vista y lanzamiento. Eso se puede hacer en tres meses. Eso se puede hacer pidiendo justicia gratuita en tres meses. ¿Por qué se tarda dos años? Yo sí diría que... ¿Por qué se tarda dos años? Si alguien pero ¿por qué? Porque tú en el momento... Perdona que te haya interrumpido, querido Miguel. Perdona, discúlpame. Pero simplemente que creo que lo deben saber ustedes. Porque en el momento que pasa eso, los individuos que ocupan su casa pues empiezan a acreditarse que lo tienen, como que hay un hijo menor, que es una familia desestructurada, el primero que dicen, que necesitan ayudas de alguna forma sociales, con lo cual usted está en un pozo sin fondo. Es decir, alquila usted una vivienda a unas personas que no sabrá nunca cuándo se van a poder ir. Es decir, de una forma determinada. Y eso lo digo como profesional. Es decir, que no lo estoy diciendo porque vivo la justicia al día a día. Y pero pregunto... Si existe lo de llegar y darles 5.000 euros a ellos. Del negociar, es decir, de una forma. El casero va hasta y que extremo, dinero. ¿Cuánto queréis? Hasta qué extremo hemos llegado, y sobre todo porque esto todo deriva, querida María José, de una política social, que es que estamos... Que la estamos sufriendo los demás. Los que tienen 16 viviendas que presentan programas en televisión, ¿sabes? Y los que tienen a lo mejor una o dos, que humildemente han sido el ahorro de su vida o va a ser el ahorro de su vida. Pero pasan por esta vicisitud. Entonces, con lo cual, lo que no es óbice que tú tengas que esperar, que digo, jolín, con toda la buena fe, y simplemente por el mero hecho de alquilar una vivienda que tengas vacía, que tengas la posibilidad de que no puedes tener la ocupación, de que no tengas la posesión de la finca. Es verdaderamente tremendo. Hablabas, es una familia desestructurada, pues que la dejen en Marruecos, ¿no? Claro. Es que, claro, final, esta persona no tiene por qué... No tiene por qué las personas que tienen una vivienda, que tienen una propiedad, no tienen por qué ser las personas que dan cobijo a familias vulnerables. En primer lugar, las familias vulnerables marroquíes, Mohamed VI que se ocupe de ellas, que ya nos ocupamos nosotros de las nuestras. Muy bien. Pero muy que bien. Se ocupen el gobierno. Usted, Pepe Martín Ovejero, por decir un nombre, que tiene usted su casa y resulta que tiene usted una familia vulnerable porque le ha podido ir mal, a veces pasan estas cosas, y de pronto tenía usted alquilado una vivienda a una persona que le pagaba religiosamente, pero que oiga, que le han ido mal las cosas y efectivamente, ¿qué hacen debajo de un puente? Pero no es usted, Pepe, quien tiene que salir en auxilio social. Claro, lo tiene que hacer no hay unos el servicios gobierno. Sociales. María José, para eso están las viviendas públicas y los servicios sociales. Claro, a ver, claro, aquí, vamos a ver, el problema, y cierro por mi parte. El problema de España, de la vivienda pública, es que como hemos sobredimensionado de tal manera las administraciones, de algún sitio hay que sacar dinero. ¿Qué sucede? El suelo lo tienen los ayuntamientos, ¿vale? Quien tiene que dar dinero para la vivienda pública es el Estado central, que es el que tiene el dinero, porque los ayuntamientos se han sobredimensionado y el dinero que saco del suelo lo necesito para pagar mis funcionarios y lo que he organizado. ¿Qué sucede? Que salvo en el País Vasco, ¿vale? Que mi familia viene, la mitad viene de ahí, somos un poco más serios, los de las provincias vascongadas. La vivienda pública siempre es vivienda pública, ¿vale? No se desamortiza como, me hace que se dice así, ¿vale? Como en los demás sitios. ¿Por qué los demás sitios sí dicen, yo construyo vivienda pública, te la adjudico porque reúne los requisitos, pero a los 10, 15, 20 años pasa a ser vivienda libre? ¿Por qué? Muy fácil, porque no es lo mismo el ITP, o sea, el impuesto de transmisiones patrimoniales, de 120.000 euros, que esa vivienda de 400.000 euros, ¿vale? Una vez que sea vivienda libre. Entonces, como esa vivienda yo sé que se va a transmitir con los años, claro, el ITP, por ejemplo, aquí en Madrid, que me parece que es el 10%, el 9% de 120, que es lo que tendría que costar una vivienda pública, son 12.000. Claro. Son 12.000. O ni eso, porque pasa a otra persona, ¿vale? Que la necesite. Pero claro, el ITP de 400.000, ¿cuánto es? 40.000, ¿vale? Para la saca de la administración correspondiente. ¿De acuerdo? Luego los ayuntamientos, la plusvalía va sobre 400.000, ¿vale? Uh-huh. Así entonces, claro, todas las viviendas públicas en España pues dejan de ser públicas cuando tendrían que ser como se hace en el País Vasco, pública, y usted cambia, yo le devuelvo sus 120.000 más
los intereses los correspondientes. Correspondientes. Ay, por cierto, Avite, que como no Avite se la quito. Yo tengo amigos en inmobiliarias y ellos me comentan que los únicos clientes cuando alquilas pisos que no tienes problemas con ellos son la comunidad oriental. Son los únicos orientales. No. Son los únicos que todos los meses religiosamente te pagan el alquiler. Bien es cierto que luego también hacen negocio por una cosa, porque ellos trabajan de sol a sol, esta gente, y luego dentro, yo lo sé porque además lo viví con mis padres, luego resulta ser que esta gente realquilaban habitaciones sí. a paisanos suyos, cosa que era ilícito, pero quiero decir, todo el que alquile viviendas, recomendable que sea siempre los orientales. Muchísimo peor. Vamos a ver, a orientales y a todo tipo de nacionalidades y a los españoles, en fin, no digamos chorradas. Importante es recordar que muchísimo peor es, y lo hemos denunciado en este programa, como alguien ocupa una casa y tiene la cara dura de alquilar las habitaciones. Esto lo hemos visto en la feria de abril, pasado mes de abril, lo contábamos en este programa, o sea, tremendo que efectivamente alguien pues pague religiosamente su alquiler y a su vez pues a compatriotas suyos pues en un negocio, ¿verdad?, un tejemaneje, pues alquilen a otras personas y se saquen un dinero, que está mal naturalmente, pero lo que es inaudito es que alguien ocupa una casa y que después el propietario tenga que ver cómo desde un portal inmobiliario están alquilando por habitaciones su casa en la feria de abril. Lo peor es que el gobierno no haga nada. En fin, es tremendo realmente. Les voy a dar un buen consejo para aquellas personas que quieran disfrutar de un lugar muy agradable en torno a una mesa y unas buenas viandas a que se quitan las penas. Pues venga, les llevo a los Montes de Galicia. En el corazón de Madrid, descubre los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, las carnes jugosas, los postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y muy elegante. Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración, te esperamos. Montes de Galicia, en la calle Azcona 46, Madrid. Reserva tu mesa hoy mismo. Y no se muevan porque el siguiente suceso tiene que ver con un niño de 3 años. Se lía a puñaladas con otro. ¿Por qué? Porque no le deja jugar con el balón. ¿Perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. O
Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Ha sucedido en el Nápoles, tremendo. Imagínense cómo está el patio, que diría aquel, un niño de 13 años, de pronto se enfrenta a otro, se lía puñaladas, tiene el otro, la otra criatura tiene 10 años y todo porque no le deja jugar con el balón. Pero, ¿en qué mundo estamos viviendo? Esto es de chiste, es surrealista total, o sea, al punto al que ha llegado el tema con los niños, con todo el mundo, ya se apuñalas por un balón y esos son niños. El menor explicó que fue agredido cuando estaba jugando con sus amigos al fútbol en un pequeño parque, en un barrio en el norte de la ciudad, por otro niño, como les decía, de 10 años, que quería la pelota y al no dejársela, pues ni corto ni perezoso, oigan, le clavó un cuchillo en el muslo izquierdo y después escapó, según han informado los medios locales, Fernando. A ver, yo, unas cosas que yo no entiendo es que, a ver, me imagino que este niño tendría algún tipo de, a ver, no sé. No dice nada, no da este detalle, la noticia. A ver, es que me imagino que estará instruyéndose la causa, sobre todo porque a ver, dependerá del juez de menores, ¿no?, que se le atribuye a decir en este caso... Fernando, en Italia tienen lo mismo que nosotros, 14 años imputable, a partir de 14 años. Sí, claro. Primero de 14 años, ya, se lo devolverían a sus padres y los servicios sociales a explicarle... Es la responsabilidad, lógicamente, es de los tutores, ¿no?, de los progenitores, pero en este caso. ¿Qué hace un niño de 3 años pegando una puñalada a otro? Es que, a ver, que a lo mejor lo vive en casa, o que a lo mejor un tipo de la educación que tenga a lo mejor el menor... la verdad es que es cuando menos se te levantan las escamas. A ver, ¿no?, en Italia, Italia tenía una legislación, o tiene una legislación más permisiva que la nuestra, más laxa. En menores, más laxa. Y además en Italia estaban los indultiños, esos, o las amnistías estas que hacían de vez en cuando. O sea, por eso de política italiana. Hace un año sacaron un decreto, Meloni, endureciendo. Querían bajar la edad penal a 12, pero no salió adelante. Lo que sí se ha conseguido bajar es porque se le aplica código penal normal, ¿vale? Como antiguamente con Franco, con un atenuante de minoría de edad, pero bueno, los delitos son los mismos. Para poderlos meterlos en prisión preventiva, tenía que ser penas superiores a 9 años, que hay que hacer el bestia para que la pena sea de 9 años, por lo menos con nuestro código. Sí. ¿Vale? O sea, os recuerdo que el asesino de la baraja, o sea, digo, el asesino de la katana, cuando cometió la fechoría de decapitar a sus padres, tenía 15 años, para decir 16. Pues este episodio de violencia que les estamos comentando, que ha tenido lugar en la ciudad de Nápoles, parece ser que es habitual a unas edades tan tempranas. Dicen que las agresiones cada vez se registran en mayor número en los últimos meses en esta ciudad entre personas, dicen que cada vez más jóvenes, muchos de los cuales van armados. Es decir, que esto también nos recuerda la situación que vive España con los menores, algunos no acompañados, por cierto. 14 detenidos vinculados al cartel de Sinaloa por secuestro y asesinato en Cataluña. Eric Encinas, buenas noches. También de esta noche. Hola, muy buenas noches. ¿Sabe
sobre la crónica negra del Mediterráneo. Cuéntanos. Así es, bueno, la operación en este caso se ha desarrollado sobre todo en la provincia de Barcelona, pero también en el Maresma, y se ha desarrollado con, de momento sigue activa, de momento también hay que puntualizar, hay 14 detenidos que estaban vinculados al cártel mexicano de Sinaloa, que ya como viene alertando tanto los Mossos de Escuadra como la Policía Nacional, que se están llegando a España grupos criminales de otros países, ¿no? Y se están instalando en zonas de Cataluña o bien de la Comunidad Valenciana, y esto es una prueba de ello, ¿no? De hecho, estas detenciones se producen también por el asesinato de un hombre que vino de Italia, de procedencia de Italia, y que venía con la intención de reunirse con uno de los cabecillas de esta sucursal, vamos a decirlo así, del cártel de Sinaloa, que estaba instalada sobre todo en la provincia de Barcelona y en el Maresma, y lo que ocurre es que lo secuestran, entonces piden un rescate a la familia, la familia no da la cantidad total, que ascendía a más de 200.000 euros lo que exigían los secuestradores, dan 32.000 euros, ese pago llega a través de criptomonedas, pero lo cierto es que aún así ejecutan a este hombre y aparece el cuerpo en un bosque de Botarell, que es un municipio catalán, y después, tras esas pesquisas y los registros, se han encontrado y se ha asociado este crimen con este grupo y han encontrado también desde armas, dinero, incluso drogas y también otro tipo de pruebas que los vinculan supuestamente y presuntamente con este asesinato a este grupo criminal, ¿no?, que estaba operando en Cataluña. De hecho, esto se está volviendo, de hecho estamos viendo situaciones muy similares. De hecho, lo comentaba también el otro día con compañeros de Distrito TV, ¿no?, que de hecho este fin de semana ha habido tiroteos por estos temas, ¿no?, por el narcotráfico. En Montgat mataron a un hombre también por narcotráfico, precisamente. O sea, quiero decir que se está desgraciadamente volviendo una tónica habitual este tipo de actuaciones, ¿no?, de los grupos criminales internacionales también en Cataluña. La violencia y la criminalidad va en ascenso, que ha sido de esa España tranquila, de la picaresca, del Lazarillo de Tormes. Qué tremendo, Eric Encinas, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias, buenas noches. Eric Encinas también nos comentaba esa noticia que ayer comentábamos en este programa, que es como a las 9 de la mañana en Montgat, en el Maresma catalán, en una terraza, te estás tomando un café con tostadas, con mantequilla y mermelada, y de pronto un tipo cae abatido a tu lado a tiros. Ha bajado mucho el precio de los sicarios. En España no había sicarios hace 20 años y los está empezando a ver, y estamos con noticias de... Yo creo que lo hemos comentado un día, estuvimos juntos, tú y yo aquí en este programa, sí. Por 3.000 euros una persona contrata a otra para matar a alguien. Vamos a cambiar de asunto para continuar con otro juicio que nos tiene a todos pues consternados. Es el juicio del que hemos hablado en diferentes ocasiones, hemos escuchado testimonios en este programa. Les hablo del juicio de Samuel Luis, esa pobre criatura, ese pobre muchacho al que apalearon de una manera brutal en La Coruña una noche, exclusivamente porque una parejita entendió que les estaba grabando con el móvil cuando el muchacho pues estaba haciendo un selfie o estaba haciendo lo que les dio la gana. Hemos escuchado testimonios de la acusación, de la defensa, de los propios acusados, de la fiscalía, que recuerdo decía que había sido una trampa mortal, que se habían ensañado con Samuel Luis de una manera tremenda. Uno de los acusados del crimen dice que si pudiera dar la vida, se la daría. Como saben, los cinco acusados de esta paliza mortal a Samuel Luis en la madrugada inolvidable del 3 de julio de 2021 en el Paseo Marítimo coruñés
han ejercido su derecho a tomar la palabra en la última sesión del juicio que se ha celebrado durante casi una veintena de sesiones en la Audiencia Provincial de La Coruña. Nosotros comenzamos, recuerdo, con la primera sesión y cerramos el ciclo con esta noticia. Si pudiera darle mi vida a Samuel, yo se la daba sin pensar, ha aseverado Diego M.M., la persona que inició la agresión cuando pensó que la víctima le estaba grabando, cuando realmente el hombre estaba haciendo una videollamada. Muy arrepentido, pido perdón a la familia, dice, ha sentenciado ante el tribunal del jurado y los asistentes en la sesión de vistas al tomar la palabra el último. Antes lo hizo Alejandro. Hemos escuchado en este programa también sus testimonios, reconoció, escuchamos cómo nos contaba, cómo mantuvo un forcejeo de unos segundos con la víctima. Testigos lo situaron como la persona que lo agarró por el cuello y por la espalda al inicio de la agresión. Esto es para dar pena al jurado y estoy arrepentido, porque claro, o sea, yo de pronto me lío a tiros, luego digo, ay, vaya por Dios, como lo siento, y me rebajan la pena. Sí, a todo lo pasado, como suele pasar siempre. No es circunstancia atenuante la responsabilidad criminal y el pedir perdón. El pedir perdón, ¿de acuerdo? Si es circunstancia, el perdón del ofendido, ¿vale? Pero no el pedir perdón. Y luego tenemos que tener en cuenta que este señor no ha reconocido ser el autor de la cantidad de golpes. Dijo que él se acuerda de haber dado un golpe solamente, o sea, de haber liado, de haber comenzado la pelea, pero no de dar los golpes que mataron a la persona. Ya lo comenté el otro día que estuve también aquí, María José, contigo. Aquí es un sálvame, sálvese quien pueda, entre ellos. Está sálvese quien pueda, entre ellos, y a ver el jurado que determina si alguno se sale o no sale de la acusación de asesinato. Entonces, claro, aquí cada uno está diciendo lo que puede. Entonces, este se ha visto rodeado por la incriminación de los amigos y de los testigos, porque también los amigos, al sálvese quien pueda, le han señalado a él y pues pretenderá de esa manera no infundir en el jurado, porque no es circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, sino, bueno, pues no sé, conciencia, que se hable en la televisión, pero poquito más. Ha sido tremendo este juicio, Fernando, escuchar, como hemos tenido la oportunidad en este programa, escuchar la voz de estos presuntos asesinos y poder revivir el calvario, el infierno, la atrocidad que vivió Samuel Luis en aquella ocasión. Es curioso, sobre todo por la sangre fría que tienen normalmente este tipo de personas, que luego, a ver, lógicamente, cuando tú llevas, yo no soy penalista en concreto, ¿no? Pero que a ver, si hay una de las cosas que de alguna forma bandera nuestro ordenamiento jurídico es la defensa, ¿no? La defensa, que cualquier persona tiene derecho a defenderse, ¿no? Pero sí que es verdad que clama al cielo, es decir, la capacidad que tiene muchas veces este tipo de cuadros o de personas o de mentes para poder hacer ese tipo de cosas y luego contar con una cosa completamente diferente, que aunque quiera arrepentimiento de buscar de alguna manera el perdón de la familia o el perdón de la víctima, pues no, consigue todo lo contrario, pero lo estamos viendo continuamente, es decir, hay un exceso en este caso de esa situación que, entre comillas, yo lo digo muy entrecomillado, de películas o de series de asesinatos y de violencia continua, es decir, que te están dando como si dijéramos el margen de... nosotros vivimos en una sociedad en la que tenemos rodeado, es decir, ahora mismo están los sudamericanos, las pandillas, las bandas latinas, cualquiera se puede ver inmerso en una situación así y sobre todo con determinados de este tipo de mente, de este tipo de persona y de mente, ¿no? Es decir, la capacidad que tienen ellos para poder transformar es lógicamente la que le indica su abogado, su defensa, a la hora que no consigue nada más que decir al tribunal, lógicamente al juzgador en ese momento le va a dar igual que diga el perdón o que se arrepienta, el arrepentimiento pues no conlleva nada, es decir, más que socialmente, es decir, una repulsa quizá todavía mayor. En el caso de, por eso he hecho el comentario, en el caso de Daniel Sancho,
que siempre me equivoco. Daniel Sancho, el, sí, efectivamente. El cuchillero, digo el cocinero. El cocinero, que descuartizó a Edwin Arrieta, la víctima más denostada que yo he visto en la crónica de sucesos, una lástima. Pero recuerdo que en el juicio, sobre todo, se apelaba que no habían pedido perdón y que esto podría haber también... hombre, no digo que hubieran rebajado enormemente la pena, pero que el hecho de que no pidiera perdón podría haber agravado la causa. Por eso lo he preguntado. Es que, vamos a ver, José, aquí hay un penalista de verdad. Yo creo que me chulé. Hay que estar a los hechos, ¿vale? O sea, los hechos que va a considerar probados el jurado a base de las preguntas del veredicto, ¿de acuerdo? Claro, aquí esto no es, ¿te acuerdas, Fernando, cuando estudiábamos hace muchísimos años que existía la figura del homicidio preterintencional, que habitualmente siempre caía en penal? Eso, claro. El homicidio preterintencional era la muerte de una persona cuando con tu acto no querías provocarla. O sea, que habías dado casos, no, pero te condenaban, te condenaban por homicida, claro, te llevabas la pena del homicidio. Pero cuando pegabas un puñetazo... Pegaba su puñetazo, el señor se iba para atrás y se desnucaba con el bordillo. Tú solamente le has dado un puñetazo. Tú con ese puñetazo jamás has querido matar a esa persona. La intención, ¿vale?, le hace el elemento volitivo, pero, de la persona, claro, del asesino, en este caso, no es de acabar con él. Pero le pegas un puñetazo, se cae, tal. Claro. Es el elemento doloso, existe el puñetazo. Aquí, Fernando, las grabaciones son atroces. De la paliza que le meten entre los tres al pobre chaval. Vale, entonces, claro, el pedir perdón, tú puedes pedir perdón con un homicidio, lo que se dice de un homicidio preterintencional antiguo. Oiga, mire, yo solamente le quería, me llamó, no sé qué, yo solamente le quería pegar un puñetazo, no quería más. Vale, pero es que le pegué uno, ¿sabes? Solo. Pero no me cebé con él. No me cebé con él, ni con mis amigos, ni le pegamos la paliza. Tuvieron que entrar esos dos pobres. No sé si eran, además, como eran grandes, fueron los que al final pararon un poco aquello. Las dos personas, no sé si eran de Senegal o de Camerún. Yo creo que eran senegaleses. Vale. Fueron los que cortaron aquella paliza de muerte. Que lamentablemente terminó siendo mortal. Estuvimos en la primera sesión del juicio y naturalmente pues les contaremos el veredicto. Tremendos. Miren, imagínense que les envían un SMS de su banco. ¿De acuerdo? Bien, después que le roban 10.000 euros. Dicen que se ha quedado sin nada, es lo que cuenta Mari Carmen, una vecina de Badalona, en Barcelona. Verán, hace 3 semanas esta mujer, vecina de Badalona, pues es que vive un verdadero infierno. Dice que ha perdido todo el dinero que tenía en el banco después de caer en una estafa que le llegó a través de un SMS. Le han robado 10.000 euros. Lo ha denunciado. La pesadilla empezó el 24 de octubre, sobre las 4:30 de la tarde. Recibió un mensaje en el que decía que le habían intentado entrar en su cuenta. Le llegó a través del canal de mensajería de su banco, concretamente CaixaBank, por donde le suelen informar pues, de todos los movimientos bancarios, pues como a cualquiera de nosotros. Ella, al verlo, pulsó el enlace y acto seguido le llamaron del banco por teléfono. Le dijeron lo mismo, que intentaban entrar en su cuenta y sacarle 10.000 euros. También le dijeron que siguiera sus instrucciones para solucionarlo. Al día siguiente, al ver que le habían sacado de la cuenta los 10.000 euros y no se lo devolvían, fue a las oficinas de CaixaBank y descubrió que había sido víctima de una estafa. Sacaron todo, no tengo más que 100 euros en la cuenta, ha denunciado la víctima. Qué brutal esto, ¿no, Fernando? Hombre, sobre todo porque cuando sabes que el objeto de es el engaño, sobre todo porque te suplantas la imagen de una entidad financiera. Es decir, hoy día, pues lamentablemente, los pocos beneficios que podemos obtener vienen del móvil y las máximas pérdidas vienen del mismo, derivan del mismo. Es decir, que si no tienes cuidado, pues por aquí entra la verdad y entra muchísima mentira. Entonces, está a la orden del día que tú tengas capacidad de poder discernir muchas veces ese tipo de ofertas o de mensajes que recibimos todos y que les aconsejo que tengan muchísimo cuidado. Normalmente, siempre las grandes, por lo menos las famosas entidades, digo, conocidas, que no voy a dar publicidad de ninguna de ellas, pero bancos españoles siempre te avisan de que nosotros no le vamos a mandar nunca un MS para que ponga una clave ni tal, le vamos a decir, te avisan de alguna forma, que no deja de ser otro delito, es decir, de intentar
suplantarla. Uno de los aspectos más sorprendentes de esta noticia que puedo imaginar, el cuerpo que se le ha quedado a la víctima, Jesús, es que estuvo 2 días en contacto con el estafador. Sí, vamos a ver. Siguiendo instrucciones. El phishing, que es como se denomina este tipo de estafas, está... Cada vez son más... Se intenta ser más genios, claro, porque... Porque cada vez las entidades bancarias intentan hacer medidas. Acotarlo, claro. Ahora mismo, yo, por ejemplo, con los dos bancos que opero, me pide, aparte de hacerlo con la aplicación, me mandan a mi móvil una clave que tengo que introducir. Evidentemente, aquí esta señora se vio suplantar, decirles a ellos la clave, y claro, desde un móvil con tu DNI, con tu no sé qué, con la clave encima, pues pudieron operar. Pero mira, en este caso el legislador sí está yendo con los tiempos, porque vamos a ver, estas señoras son 10.000, pero es que había muchísima gente que se dedicaba a poner anuncios de 300 euros, ¿vale? Y hacer estafillas, comillas, de 300 euros por internet. Y claro, ¿eso qué significaba? Delito leve. Delito leve, porque es menos de 400, es delito leve de estafa. A la calle, o sea, no, pues, ningún juzgado se iba a poner a investigar por 300 euros. ¿Qué ha sucedido? Que ha modificado el año pasado el Código Penal el legislador y siempre que se utiliza internet es delito. Tengan muchísimo cuidado, por favor. Les quiero contar que los próximos días, sábado 23 y domingo 24 de noviembre, se va a celebrar en el pabellón de cristal del recinto ferial de la Casa de Campo de Madrid la Feria del Coleccionismo Militar, no solo militaria. Es compraventa e intercambio de todo tipo de artículos militares, uniformes, medallas, documentos, libros, fotografías, maquetas, juguetes, banderas, cascos, lo que puedan imaginar. Y además, exposición de vehículos militares de época, grupos de reconstrucción histórica, asociaciones y hermandades de veteranos de las Fuerzas Armadas, zona Airsoft con galería de tiro para los más peques. Entrada es un donativo para la Fundación Don Rodrigo de 7 euros. ¿Qué van los 2 días? 10 euritos. Niños menores de 12 años, gratis. ¿Quieren más información? Pues ya saben, www.nosolomilitaria.es. Y bueno, estamos hablando de seguridad, pues hasta en Windsor entran a robar. Miren, asalto al castillo de Windsor. Enmascarados roban 2 coches. Mientras que la familia real dormía. Según se han hecho eco medios locales, 2 hombres enmascarados entraron en el castillo de Windsor y robaron 2 vehículos, mientras a tan solo 5 minutos de distancia dormían el príncipe Guillermo, su mujer Kate Middleton y sus 3 hijos. Según han desvelado, fue en octubre cuando tuvo lugar este asalto, aunque se ha dado a conocer este lunes, por el que todavía no se han realizado detenciones y la investigación sigue todavía en curso. El rey Carlos III y su esposa, la reina Camila, no se encontraban en la finca en el momento del incidente porque estaban de viaje en el extranjero, pero los que sí estaban en el momento eran los príncipes de Gales y sus hijos, aunque afortunadamente el incidente no fue a más. Por el momento, desde el Palacio de Buckingham han declinado hacer comentarios al respecto de este asalto, que ha puesto en jaque la seguridad de la familia real. Bueno, no deja de llamar la atención, ¿no? O sea, está la familia real durmiendo, entrándose enmascarados, robando 2 coches. ¿Qué clase de seguridad es esa? Aquí te da igual que sea rey, reina, futbolista, lo que sea. Siempre va a haber alguien que si te la quiere liar, te la liga. Fernando, por favor. Siempre va a haber un torrente al lado que no logre coger a la persona, decir, porque a ver, que se cuelen en Buckingham Palace y que no trinquen a la persona, pues hombre, cuidado. Como si me dices que se... Es peor para José cuando se colaron en Buckingham, porque Buckingham es más pequeñito. Windsor, no sé si os estado, propongo, Windsor es muy grande. Sí, sí, no, no. Las cocheras deben estar en la otra punta. Bueno, imagino si habrá una verja como... Pero propongo, no hay si habrá seguridad, pero habrá saltado una valla y... ¿Y por dónde han sacado los coches? Jesús María, Miguel, querida María José. ¿Pero por dónde han sacado los coches? Os propongo intentar dar un golpe, además lo hacemos público ahora mismo, para intentar hacer nosotros lo mismo...
en el Palacio de Buckingham Palace. Es decir, pero ya no solo para robar un coche. Menudo planazo estamos haciendo públicamente. Yo no digo, pero a ver si no nos cogen o nos cogen. O sea, digo, porque es que. Tenemos la mala suerte que nos cazan. Escucha, no, pero. A mí lo que me llama la atención. Antes de aterrizar en Londres, ya estamos total, detenidos. Total, o sea, si es que. A ver, bromas aparte. Han dado muy poca información. Los coches habrán salido saludando por la puerta. Tranquilamente. Esto es lo que a mí me llama la atención. Muchas veces, a lo mejor, en mi entender, digo, sobre todo comentando ese tipo de temas que rayan la sorna, la gracia, y claro, evidentemente, es decir, pues a lo mejor no, en ese tipo de palacios y demás, a lo mejor no tiene tanta seguridad y es más fácil de lo que uno cree, pues a lo mejor el pasar determinadas barreras y demás, pero claro, a uno no le cabe en la cabeza. Pero es cuestión de decir, no me puedo creer que se hayan colado a robar en Parque. Uno de los robos así más simpáticos que yo conozco fue hace muchísimos años, cuando además no existían audiencias provinciales, existían audiencias territoriales. Audiencias territoriales. Había en la audiencia territorial. No digas la edad que tenemos, En la audiencia territorial de Burgos había un reloj del siglo XVII que era una joya. Y estaba en la sala de audiencias. Y un día, celebrando ese juicio, se entraron dos operarios vestidos de operarios con una escalera, interrumpieron un juicio, perdón, que venimos, porque tenemos que no sé cuánto, descolgaron el reloj, se lo llevaron, y cuando salió el presidente de la audiencia pegando gritos, diciendo, pero nadie, lo habían robado. Jesús, es que está inventado el robo de la jojoya de martes y 13. Sí, justo. Efectivamente. Pero existió el reloj de la audiencia territorial, se lo llevaron así. Permitidme. He visto timos, yo hasta hace relativamente poco, que en un programa que hablamos muy rápido del tema de los timos, que hace relativamente no mucho, se intentó vender la valla del Retiro a unos extranjeros y casi cuelan. Y la Torre Eiffel. Y casi cuelan. Estamos en los últimos minutos del programa. Quiero recordarles a todos ustedes que hoy martes, hace 3 semanas, que la gota fría dejó más de... Bueno, no voy a hablar de número de muertos, porque naturalmente yo no me creo el número de muertos oficiales que está dando el despreciable gobierno de España y el despreciable gobierno de la Generalitat Valenciana. Evidentemente el tiempo va pasando, los medios se van olvidando, la ciudadanía se lo echa a la espalda, pero quedan no solamente los muertos que no volverán a ver la luz del sol, también, como ayer se dijo en este programa, quedan muchos más muertos, son los muertos vivientes. Los muertos que siguen viviendo, pero que la vida se les hace insoportable, personas como ese padre que vio cómo la Dana se llevó a sus criaturas de la mano, los tenía cogiditos de la mano. A las 6 de la tarde, este hombre había ido a recoger a los niños a casa de su madre. Su madre no vivía en el Barranco del Pollo, vivía en otro lugar donde no llegó la gota fría. Llegó la gota fría, pero evidentemente no con esos efectos devastadores. Pero a las 6 de la tarde, este padre, un padre como cualquiera de los que hoy tengo aquí en el plató, o cualquiera de ustedes, amigos, cogió a sus niños y se los llevó a su casa en el Barranco del Pollo, les hizo unas croquetas, se fue la luz. Los niños se los arrancó la riada, él se quedó abrazado a un árbol durante 5 horas, sobrevivió. Este hombre sigue vivo, pero está muerto. Es difícil volver a vivir. Es difícil ver a una persona que amas con un Alzheimer severo, que lo tienes que dejar en la cama, ahogarse mientras que todas los muebles están flotando. Era en un caso las 6 de la tarde, en otro caso las 7. No había llegado la alarma. Si hubiera llegado la alarma, que eso es lo que ocurre en un país como Dios manda, no en esta bazofia, donde pagamos impuestos millonarios para que nos den servicios miserables con los que dejamos morir a nuestra gente, si el gobierno hubiera actuado en consecuencia, esos niños no habrían muerto. ¿Saben por qué? Porque el padre no se los hubiera llevado a su casa en el Barranco del Pollo. No, los hubiera dejado con su abuela y él también se habría quedado con la abuela. Y su mujer, que salía de trabajar, habría ido a casa de la abuela. Claro que era inevitable
muertes en una gota fría. Claro que sí. Pero ahora se tiran los trastos a la cabeza, unos y otros. Gente despreciable, que con nuestros impuestos se lo gastan de manera absolutamente miserable. Y yo no me quiero olvidar de la gota fría. Hoy hace 3 semanas, y quiero recordar mi mantra, en medio de todo el follón político, en medio de cómo se tiran los trastos a la cabeza esta panda de miserables, quiero recordar que no hay que desviar el tiro, señoras y señores, que Mazón es un inútil, pero que no olviden que Pedro Sánchez es un criminal. Y así nos despedimos, porque no me da la gana olvidar la gota fría. Se va a olvidar, pero yo no lo voy a hacer. Fernando Fanego, muchísimas gracias. Buenas noches, María. Miguel Romero. Gracias aquí. Y a la víctima de Valencia, mandarles un abrazo. Jesús Andújar, un enorme abrazo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vamos, pero ya saben que con tanto disgusto envejecemos con la Celantiox. Ya saben que las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes. También vitamina C, que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox, mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Buenas noches, hasta mañana, señores.